Vamos a continuar y quiero ponerle, bueno, esta señora que se llama Olona, se llama Macarena y de apellido Olona, que cada vez que habla sube el pan. Mire la siguiente noticia. Dice, Olona defiende al Tito Berni en las redes, la retratan con su pasado. Dice, Macarena Olona ha publicado un mensaje en Twitter que desde luego no ha pasado desapercibido para los usuarios de esta red social. Olona comienza el texto asegurando que son puteros, cocainómanos políticos, pero ante todo son personas, para seguir con una defensa del Tito Berni y el resto de los investigados. Bueno, señores, ¿quién la ha visto y quién le ve? Yo se lo digo, o sea, yo le he criticado a Olona, pero me parecía una gran política. Pero ya, después de lo de Évole, y después de defender a Yolanda Díaz, a Begoña Gómez, a Irene Montero, ahora ya, Olona, por favor, cállate, cállate, porque ya los precios están muy altos. El IPC con Sánchez está muy alto. Está, cada vez que coge uno un avión casi vemos la línea de IPC subiendo. Pero es que cada vez que hablas tú, suben los precios del pan. Por lo tanto, cállese usted. No sé si tenemos a Graciano Palomo. Cuando tengamos, me lo ponen ya directamente los compañeros. ¿Qué opina usted de Olona? Hombre, yo creo que realmente está perdiendo la razón aceleradamente. Yo creo que esta niña, a quien yo admiraba bastante, porque me parecía una política muy consecuente, una persona equilibrada, de mucho conocimiento jurídico, y la verdad es que veo cómo esa imagen se derrumba día a día y cómo realmente estamos viendo la transformación de una persona absolutamente en otra persona. Y es una desgracia, yo lo lamento muchísimo por ella. Y entre otras cosas porque perteneció a Vox y de alguna manera pues creo que si ella hubiera llegado a algo mucho más importante en su vida política, de pronto nos habría dado una sorpresa muy negativa.